Hola, ¿qué tal amigos de comercioaduanas.com.mx? En esta ocasión vamos a hablar de cómo importar de Estados Unidos a México. Si estás en México y te encanta importar productos desde Estados Unidos, es una gran idea de negocios, o quizás estás en Estados Unidos y quieres mandar distintas cosas, mercancías a tus parientes en México, ya sea por gusto o ya sea por negocio, este video es para ti. Hay que decirte que hay mucho riesgo cuando tú mandas cosas por paquetería o te envían este tipo de cosas por paquetería, porque la aduana es muy estricta con esas mercancías. Por el otro lado, te quiero decir que mucha gente va a Estados Unidos, cruza y trae distintas cosas. Eso también puede causarte problemas porque puede ser interpretado como contrabando. Mucha gente que va a Estados Unidos y compra ropa de paca se mete en un gran problema y les quitan sus mercancías. Lo mejor es hacerlo bien, y para eso vamos a hablar de 6 puntos importantes para importar de Estados Unidos a México. 1. Debes de elegir el proveedor correcto. No porque veas algo barato lo vas a comprar, y debes revisar que el proveedor americano cumpla con la regulación mexicana. Hay muchos puntos de la regulación, como puede ser el etiquetado, como puede ser que las mercancías hayan sido hechas en Estados Unidos. Sobre todo debes de saber si es posible, si está prohibida o no está prohibida la mercancía en México, y lo mejor sería que compres directamente del fabricante. Eso sería lo mejor. Segundo punto importante, Estados Unidos es un país de contratos, es un país de documentos. ¿Por qué? Porque es un país sumamente litigioso y te puedes encontrar con distintos problemas. Ten cuidado con ropa de marca, zapatos de marca y otras cosas de marca, porque te pueden detener en la aduana por el tema de la propiedad intelectual. Sobre todo si le estás comprando a alguien que tiene una marca, debe de darte una licencia y debe de existir un contrato. Tercer punto y el más importante, debes de cumplir con las regulaciones no arancelarias. En el punto siguiente voy a hablar un poco de los impuestos, pero antes de hablar de los impuestos, quiero decirte que la tramitología puede hacerte la vida muy pesada. Ya habíamos hablado del etiquetado, podríamos hablar de los certificados de calidad, de la norma oficial mexicana. Esto lo conocemos como barreras no arancelarias. Es importante que cumplas con todas ellas. Por eso es que eso hay que trabajarlo con 3 o 4 meses de anticipación, y hay que asesorarse bien para poder importar bien de Estados Unidos a México. Cuarto, el tema de los impuestos. Hay que tener mucho cuidado con los impuestos porque existen varios, que el IVA, que los aranceles, que los impuestos ad valorem. Hay muchísimos impuestos que pueden aplicar a tus mercancías, y si tu mercancía tiene demasiados impuestos y aranceles, posiblemente sería mejor que busques otras mercancías, porque hay que recordar que tenemos un gran beneficio para México, que es que tenemos un tratado, el famoso antes Telecán, hoy conocido como T-MEC, que es un tratado que nos permite importar con reducciones de impuestos y con muchas ventajas y muchas preferencias. Siguiente punto, ten mucho cuidado con la empresa de transporte, ya sea de logística, de mensajería, la empresa que utilices para transportar. Hemos escuchado muchísimos casos de que se quedan con tus mercancías, otros casos donde tienen problemas, donde tardan demasiado las mercancías. Hay que saber muy bien con qué empresa te metes y qué es lo que estás firmando, cuáles son los documentos que están firmando y a qué se comprometen estas empresas de logística. Sobre todo si eres principiante, también asesórate muy bien con estas empresas de logística y las que ya habíamos comentado de aduanas. Sobre todo si vas a utilizar una agencia aduanal, debes de saber muy bien cuánto te está cobrando y por qué. Y finalmente, pues ya puedes vender tus productos, comercializar en México, pero debes de saber si en plataformas como por ejemplo en Mercado Libre no te van a pedir una serie de cuestiones. Últimamente la ley mexicana se ha puesto mucho más
fuerte y se tiene que importar a través de una norma oficial mexicana 050, sobre todo para el caso de vender tus productos por Mercado Libre. Tienes que saber muy bien que lo que vas a comprar en Estados Unidos lo puedas vender en México sin ningún problema. Y para eso recuerda que tenemos varios cursos para importar de Estados Unidos a México. Tenemos cursos de cómo importar uno, cómo importar dos, que te van a ayudar muchísimo a entender todos estos temas a profundidad, a profundizar en esto y a que tu importación sea todo un éxito. Te dejamos nuestros teléfonos y el WhatsApp en pantalla. Tenemos los cursos tanto online como presenciales y nos vemos en una próxima ocasión aquí en comercioaduanas.com.mx.